La Fuerza Pública atendió la semana pasada dos tachas de vehículos en Pérez Celedón y en uno de esos sustrajeron medio millón de colones. De ahí que las autoridades hacen un llamado de no portar altas cantidades de dinero y menos dejarlas en un vehículo. Se presentaron dos tachas a los vehículos y aprovecho la oportunidad que nos da para informarle a la población civil de que no pongamos fáciles las cosas a los delincuentes, porque en realidad trasladamos una cierta cantidad de dinero en un vehículo y eso es una forma de cómo provocar para que le dañen el vidrio al vehículo y se lleven el dinero como sucedió ayer. Entonces, de aquí la importancia de las acciones en prevención para que los ciudadanos acaten los consejos que Fuerza Pública siempre le ha extendido para estas fechas. Se nos avecina un mes bastante fuerte en el trabajo de la operatividad y por ende pues tenemos que multiplicarnos para prevenir ya sean los hurtos, los asaltos, los robos en la comunidad. Un millón de colones. A los afectados posiblemente los siguieron y se dieron cuenta del descuido. Durante estos días hay mucho dinero en la calle, por lo que es importante tener presente sus pertenencias. Medio millón de colones lo dejaron en un vehículo, pues probablemente lo siguieron. Son objetivos que tratan de hacer estas personas, amigos de lo ajeno, para lograr llevarse cierta cantidad de dinero. Entonces la recomendación es que no porten cantidades de dinero en los vehículos. Igual, si van a sacar dinero de los cajeros automáticos, que sean acompañantes o que vayan acompañados de otra persona y que no sean en horas de la noche. Bueno, y que no sean tan confiados, ¿cómo van a dejar el dinero en el carro, verdad? ¿También? Sí, no ha sido la primera vez y siempre por parte de Fuerza Pública se le ha dado recomendaciones, sin embargo, muchos ciudadanos hacen caso omiso. Después vienen la lamentable situación esta. Por ejemplo, hay muchas actividades masivas en estos días y uno de los delitos que más se presentan son los robos de celulares. Para diciembre tenemos muchas actividades, va a haber muchas aglomeraciones de personas y por ende mucha gente se va a aprovechar del descuido. Podemos observar en muchas ocasiones jóvenes con el celular en la bolsa trasera del pantalón, donde se observa casi la mitad del celular afuera. Entonces, un descuido y se quedan sin celular. Y eso ha sucedido aquí en Pérez León, en San José, en todas esas actividades, cuando hay festivales, cuando hay topes, etcétera. Entonces, a veces provocamos más bien para... Por eso no está de más recordar las recomendaciones de las autoridades. Aparte de la prevención, que el trabajo que hace la Fuerza Pública, los oficiales a pie, en bicicleta o en moto, igual que en las patrullas, también le hacemos recordatorio a los ciudadanos no portar grandes cantidades de dinero. Si van a hacer uso del cajero, deben de hacerlo en un lugar seguro y que sea acompañado de otras personas. Es importante también las compras, ojalá hacerlas muy planeadas, bien organizadas. Y también en los vehículos, como lo expliqué antes, no portar cierta cantidad de dinero en los vehículos. Y dejarlos cerrados. Dejarlo cerrado y ojalá en un lugar donde hayan cámaras, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones descuido, dejan la puerta entreabierta, el vidrio abajo y cuando se dan cuenta, ya fueron víctimas de una tacha. También es importante hacerles saber de que están los atracos o las estafas, los delitos informáticos, las llamadas telefónicas, no le den información a ningún ciudadano. Ya que por lo general las agencias bancarias cuando le piden información se la hacen personalmente. Entonces, mucha gente se hace pasar por representantes o empleados bancarios para suministrar la información, tener información y cuando se dan cuenta ya son estafados. Así que es importante cuidar bien sus pertenencias y evitar que los dueños de lo ajeno se apoderen de sus cosas.